lectura nuevamente. Está Matías Aguad, está la reunión de labor parlamentaria para definir los temas de la próxima sesión. Matías. Sí, por lo que sabemos no empezó, claro, está un poco demorado el encuentro. De hecho, nuestro próximo entrevistado está por ir a esa reunión representando al bloque Lealtad Peronista que responde a Casa de Gobierno. Es Jerónimo Vargas Ignace. ¿Cómo le va, legislador? Buen día. ¿Qué tal, Matías? Bueno, a los chicos que están en el piso, a Caro, todo el equipo, un beso grande desde acá. Muchas gracias. Bueno, ¿qué puede pasar en este encuentro? ¿Qué van a plantear ustedes, al menos desde el bloque? Nosotros nos enteramos hoy de esta reunión, fuimos notificados muy, muy tarde, así que desconocemos cuál es el propósito, qué idea tiene el, digamos, el bloque que conduce el vicegobernador, así que vamos a ir a escuchar. Entendemos que hoy es necesario cubrir vacantes de la justicia. Creemos que si hay una sesión hay que ver el tema de las vacantes de la justicia. Hay muchos cargos que están para ser, digamos, aprobados en el recinto. El CAM ha elevado muchos pliegos, el gobernador ha elevado ternas. Así que me parece que es un tema que es fundamental. Sobre todo en el área penal, nosotros debemos dar esa respuesta urgente a la ciudadanía. ¿Creen que de repente la otra bancada peronista puede empezar a motorizar iniciativas que sean un poco incómodas para ustedes, teniendo en cuenta que finalmente no hubo unidad? ¿O no? Siempre en labor parlamentaria se busca acordar, ¿no? Se busca acordar el orden del día, buscar algún consenso. Muchas veces se logra, muchas veces no. Hoy tenemos una legislatura que se ha ido atomizando mucho, se ha dividido el bloque. Hoy el bloque que conduce Roque Álvarez tiene 18 legisladores, nosotros tenemos 15, estamos prácticamente en un número igual. Y después hay divisiones de distintos bloques que componen todo el arco de la oposición, obviamente, donde un oficialismo de 15 votos está en clara minoría, pero eso no implica que no podamos arribar a algún acuerdo en la labor parlamentaria para tratar determinados temas. Esperemos que no se haya perdido esa dinámica de respeto a las distintas bancadas a partir de esta fricción que estamos viviendo. Ahora, pero la bancada mansurista sigue sin los empleados. O sea, cada parlamentario sigue sin su equipo de trabajo. Los 1.200 de los que se habló después de aquella decisión. No, de ninguna manera son 1.200, eso lo quiero dejar en claro. No son 1.200. Muchas veces se repite eso. Eran 1.200 que correspondían a mucha gente que no eran legisladores. Así que eso lo quiero aclarar. ¿Cuántos son? No tengo idea cuántos son, pero muy lejos de ese número. Para abajo. Lo que quiero, mucho, por supuesto, muy para abajo. Lo que quiero decir es que resulta insólito que 15 legisladores elegidos por el voto popular no tengan ni siquiera un asistente para que les traiga un papel o les prenda una computadora, me parece. Ni hablar de asesores para trabajar en comisión, me parece una cosa inédita, insólita, inconcebible. Una apropiación de los recursos públicos de manera antirreglamentaria, anticonstitucional, que obviamente vamos a pedir que se resuelva en otro ámbito, porque evidentemente la búsqueda de acuerdos, de consenso, de charlas han sido infructuosas en estos 4 meses. ¿Qué otro ámbito, por ejemplo? Sí, judicial, político, pero lo tenemos que esto hay que zanjarlo de alguna manera y es lo que estamos terminando de definir. En relación a la sesión, estamos dispuestos a ir a la discusión y al debate, viendo qué es bueno para Tucumán, qué es bueno, qué normas tienen, qué proyectos tienen dictamen para discutirlo, ver, aportar, como siempre lo hemos hecho. Nosotros queremos una legislatura que funcione, que vaya para adelante, a pesar de la dificultad. Hoy estamos en una enorme situación de desigualdad. Al no tener equipo que nos pueda ayudar, sabemos que es todo más difícil acá. Pero bueno, son las decisiones que se han ido tomando y eso no quita que vayamos a cumplir con nuestro rol, con nuestro mandato de estar en el recinto y discutir y debatir los temas que sean necesarios. Esos 1.200 que usted dice que no son 1.200, que trascendieron seguramente de números de la Cámara. Yo le quiero ser claro, fueron 1.100 cartas documentos que mandó el vicegobernador, donde había asesores y equipos técnicos correspondientes a ministros, a distintos dirigentes, a diputados nacionales que en su momento optaron por seguir el mandato del presidente del partido, que era acompañar a Juan Mansur. Entonces no era todo del bloque Lealtad Peronista, esto lo quiero dejar en claro. Ah, eran de otros bloques también.
No de otros bloques, sino de otros referentes del Partido Justicialista. Bien, perfecto. Entonces, bueno, hoy no tener ni siquiera un asistente para nosotros es complejo. Es complejo no solamente la tarea política y social que hacemos, sino desde el funcionamiento natural de cada despacho. Uh-huh. Esto, cualquier persona que me esté escuchando y que tiene que llevar adelante una tarea de tanta responsabilidad sabe que necesita por lo menos, mínimamente, un equipo para poder estar a la altura de las circunstancias. Así que, bueno, veremos cómo sigue esto. Por lo pronto vamos a la reunión de labor parlamentaria, como corresponde, vamos a ir a la sesión, si hay fecha, vamos a proponer temas que nos parecen medulares, como es cubrir vacantes de jueces, que me parece muy importante. Bien. Y obviamente estar atento a las distintas cuestiones que los demás bloques puedan proponer, y si nos parece que le sirve, que suma para Tucumán, que importante, vamos a acompañar, y si no, iremos al recinto a dar la discusión y a proponer cosas alternativas como corresponde. Recién le preguntábamos a Roque Álvarez cómo veía el paisaje electoral, cómo lo ve usted en el marco de la interna justicialista. Mire, nosotros estamos convencidos de que esta elección, primero, es buena porque hay en Las PASO una oferta electoral inédita. Los tucumanos tienen muchas opciones y eso es bueno, eso nutre la democracia, eso suma la democracia. Las dos fuerzas políticas más importantes de Tucumán van a dirimir candidaturas internas y eso es muy bueno. Juntos por el Cambio tiene tres opciones electorales y nosotros tenemos dos, pero particularmente dentro de nuestro frente, el Frente de Todos, sabemos que hay mucha fricción. Nosotros vamos a ser claros, pedimos que si nos toca ganar, nos acompañen, no solamente en lo político, sino también en la gestión, porque quedan 2 años. Y si nos toca perder, obviamente vamos a acompañar, y a partir de ahí sabemos que empieza una nueva etapa, porque en esta elección no solamente se eligen diputados y senadores. En esta elección se dirime el 2023 para el peronismo, no para las demás fuerzas políticas. Entonces, si nos toca ganar, conduciremos, exigiremos que se acompañe esa conducción, y sabemos que nos quedan 2 años de gestión donde también habrá cambios en la legislatura, habrá muchas cosas que cambiar, y tener claro que será el espacio de Juan Mansur el que arribe con las decisiones para encabezar el lugar al 2023. Si nos toca perder, será totalmente al revés, y vamos a aceptar y vamos a acompañar. Entonces, me gustaría que, más allá de las opiniones políticas, haya un compromiso público del otro sector, ya que no están acompañando la gestión. Si les toca perder, que acompañen la gestión y acompañen al proyecto que encabeza Juan Mansur. Bien, la última, ¿en qué otros barrios van a instalar este nuevo sistema que están inaugurando desde el Ministerio de Seguridad, con el gobernador? Alerta Tucumán. Alerta Tucumán. Ayer estuvimos en Barrio Citravi, en Villa 9 de Julio. Probablemente la semana próxima estemos en Barrio Disa o en Barrio Terán, que son dos barrios también similares al Barrio Citravi. Vamos siguiendo con el ministro Claudio Malei y con todo su equipo, viendo las áreas que hoy están con mayor complicación, siguiendo un mapa de delito y tratando de desembarcar con este programa de seguridad preventiva tan importante, con mucha tecnología, que acorta muchísimo la emergencia, ¿no? Si antes demoraba X tiempo, ahora la idea es que, ante pulsar esa aplicación, bueno, la policía llegue en menos de 7 minutos. Y es lo que vamos logrando. Creo que es un cambio absoluto de paradigma. Una persona que está con un problema de violencia de género tiene que llamar por teléfono, que lo atienda un operador, decirle qué le está pasando y decirle dónde está y explicarle cómo llegar. Bueno, esto, al ser un sistema geolocalizado, apretando un botón, el operador ve en un mapa de dónde viene la señal de emergencia, por ejemplo, si es violencia de género u otro tipo de emergencia de 107, defensa civil o de inseguridad, e inmediatamente, geolocalizadamente, ya sabe dónde mandar el móvil o, según la emergencia, qué tipo de móvil mandar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Jerónimo Vargas Ignace, quien se va ahora justamente a la reunión de labor parlamentaria, en donde se va a definir, como decíamos al principio, qué temas, y si es que hay sesión, qué día, a qué hora, y bueno, cómo sigue acá la actividad en la legislatura, teniendo en cuenta que durante las últimas semanas casi que estuvo paralizado, ¿no? Todo lo que fue el tratamiento de proyectos, presentación de iniciativas y demás, y ahora, después de que se oficializaron cuáles son las precandidaturas para senadores y para diputados, de alguna forma
se está tratando de reanudar la actividad, obviamente atravesada por las internas. Sin dudas, ¿no? Y esto que decía hace algunos minutos también, un pedido concreto al sector del caldismo, ¿no? De acompañar y de comprometerse con el acompañamiento en caso de que resulte ganador. Hay que ver qué pasa, ¿no? Falta mucho todavía los candidatos oficialistas, pero así este llamado concretamente de Vargas Ainace. Sí, totalmente. De los dos lados hay una especie de consenso en ese sentido, de que los resultados de las PASO van a servir para ordenar, ¿no? Y al menos hay una coincidencia, o sea, lo que decía recién Vargas Ignacio respecto a lo que decía Tobías Álvarez, claro, de que el que pierde, bueno, seguramente va a conducir y el que gane va a conducir y el que pierda tendrá que acompañar.